Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras. Preocupados se encuentran las autoridades del Hospital Escuela Universitario porque con la apertura del Hospital María, personal médico y de enfermería que labora en el centro asistencial pasarán al nuevo centro médico, problema que afectará su débil presupuesto porque seguirán siendo pagados por el Hospital Escuela. El tema es que son 30 recursos que entre médicos, enfermeras capacitados en áreas específicas que van ahí, son personal del Hospital Escuela, van a pasar a funcionar en el Hospital María, pero le va a seguir pagando el Hospital Escuela. Entonces eso creemos nosotros que lo ideal debería ser que les pague el Hospital María del presupuesto del Hospital María. El hospital tendrá que desembolsar 3 millones de lempiras mensuales por el pago del personal médico, que sería trasladado al Hospital María, por lo que las autoridades del centro asistencial le piden al gobierno que abra el nuevo centro de atención con su propia partida presupuestaria. Si lo abren, pues perfecto, pero no a costa del servicio que da ya este hospital, porque aquí seguirían todas las emergencias. Entonces, allá no van a haber emergencias, aquí van a venir los niños y necesitamos tener especialistas de esas patologías. La Junta Administradora del Hospital Escuela se reunió con los jefes de bancada del Congreso Nacional, donde les expusieron a los diputados el problema que enfrentaría el primer centro asistencial al mover el personal médico al Hospital María. Karen Funes, Telenoticias.